Exquisita Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos y bienvenidas a Vulva, el espacio donde puedes hacer visibles tus opiniones y compartir ideas en compañía de la mágica y alegre Karina Gordillo y la irreverente y revolucionaria Blanca Castellanos. Juntas redescubriremos las charlas femeninas. ¡Comenzamos! De Bulvar 520. Mi nombre es Blanca Castellanos y como siempre es un honor estar con todos ustedes y poderles llevar más contenido, nuevos temas, nuevos invitados, nueva casa y por supuesto la única maravillosa y sensual mujer de la sonrisa poderosa, Karina Gordillo. Hola, ¿qué tal? ¡Ay, qué gusto me da estar aquí con ustedes! Bienvenidos a esta su nueva casa, nos cambiamos de residencia. Y pues esta es una nueva temporada de Bulvar y sean todos ustedes muy bienvenidos. Nuestras redes sociales siguen siendo las mismas. Recuerden, si quieren compartir el programa, si quieren volver a ver este programa y escuchar nuestras irreverencias y chistes y anécdotas y de todo, nos pueden escuchar a través de Facebook como Bulvar, en Spotify y también en YouTube. Y en todas las plataformas de podcast nos encuentran igual con Bulvar. V y BD, buenísimas. Disculpen ustedes, estamos todas distraídas, lo que pasa es que traemos un fiestón loco aquí con Karina, pero antes de comenzar el tema del día de hoy, vamos a hablar de esas cosas que uno haría por dinero. ¿Qué cosas haría usted? Piénsele, para que nos cuente, venga y nos diga aquí qué haría por dinero. Pero antes de eso, vamos a aclarar unos rumores, Karina. Bueno, ¿qué harías por dinero y qué no harías por dinero también? Ok, aclarar rumores. Bueno, te extrañamos muchísimo, todos los fans estaban preguntando, ¿qué pasó con Karina? Y yo, pues Karina está muy contenta, está muy feliz, después ella va a estar con ustedes aquí platicando, y me decían, ¿te casaste? Ahí está. No me he casado. Muy bien. ¿Qué andabas de luna de miel, amiga? No andaba de luna de miel tampoco, ¿no? Y otra mucho muy importante, que si nos habíamos peleado, amiga. Las campanitas. No. Que, a ver, ¿qué no vieron los videos que subí? Por Dios, andaba ya en la bella y hermosa República Dominicana. Uh-huh. Y luego después regresé y andaba otra vez de vaguilla por ahí en la playa. Y luego pues ya después se vino la mudanza y todo, pero aquí andamos al 100. Sin problemas, sin broncas ni nada. Aquí estamos todos al 100 disfrutando otra vez hacer este bellísimo programa de Bulvar. Uh-huh. Y sobre todo con este tema tan divertido. Hoy vamos a hacer un tema bien divertido, vamos a cotorrear bien sabroso, pero para eso necesitamos que nos ayuden a compartir sus experiencias, por favor. Uh-huh. Y bueno, agradeciendo también a todos los que se están conectando, muchísimas gracias por sintonizarnos y por estar siempre con nosotras. Así como lo hace nuestro querido Bulbifan número uno, Ramón Sánchez, dice... ¿qué dice? Yo vendería medias, ándale. ¿Tú venderías medias? O sea, cosas que harías por dinero sería vender medias, ¿qué tipo de medias? ¿Medias noches? Medias noches, medias tintas, medias... Medias cabronas. Medias de red. Bueno, pues que nos vayan platicando qué es lo que harían, no sé por qué estamos teniendo ahí en pantalla fisioterapia. Igual les recordamos que en los programas pasados nosotros habíamos regalado ahí unos masajes. Muchísimas gracias a todos los ganadores, los que faltan de ir pueden pasar por ellos, ahí está el número. Nada más va a estar un ratitito, ya los vamos a quitar para que puedan pedir sus masajes los que ganaron en ese entonces. Y bueno,
¿Qué cosas harías por dinero? Me encantó el tema, Cari, porque me puse a pensar un montón y dije, yo creo que los mexicanos, a propósito de que ya estamos en el mes patrio, somos muy buenos para crear cosas y sacar dinero. ¿Tú qué piensas? Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. A mí me llamó mucho la atención. Digo, sí, claro que este mes patrio y todos los meses y cada que se celebra algo es una buena oportunidad para vender algo o generar dinero, ¿no? Por ejemplo, ahora con lo de la pandemia, a los que ya nos tocó, a los que somos treintones todavía, me tocó ir a la vacuna aquí en el auditorio y de veras, o sea, me daba como risa y se me hacía chido de que veía muchos puestos de comida, agua, Gatorade, dulces, bebida hidratante, o sea, de todo vendía. Y dije, mira, o sea, qué chido, o sea, esas son las cosas que la gente haría por dinero, ¿no? Porque pues está padre que busques la manera de generarlo. Pero a ver, ¿por qué hay personas que el dinero lo ven como por ambición? ¿Para ti qué significa el dinero? Pues yo creo que es como una energía. O sea, yo lo veo más como energía desde mi punto de vista, y a lo mejor por eso tengo ahí de repente algunos detalles. Siento que es como algo que tiene un valor que nosotros le asignamos, pero que no significa absolutamente nada, ¿no? O sea, es como solo es material. Ajá, que no es como, o sea, es, por ejemplo, puedo tomar un billete y puedo romperlo y digo, bueno, es un papel que rompí, ¿no? Ajá. Nada más. Pero porque nosotros le damos un valor a ese papel, pues ya sabemos lo que cuesta, ¿no? Y sí, cuando trabajas demasiado y sabes cuánto cuesta ganártelo, obviamente le das valor porque lo que le estás poniendo ahí son horas de tu vida, o sea, tu tiempo hecho fuerza de alguna manera para ganártelo. Entonces, por eso es tan valioso. Pero lo que sí es como muy importante para este tema es como qué cosas harías que no te implique como este desgaste de vida o este esfuerzo, ¿no? Como algo súper gracioso que digas. Yo, por ejemplo, me tomaría un mezcal con un alacrán adentro. Ajá. Entonces, si llega alguien y me dice, toma, Blanca, te pago y te lo tomas, yo diría, ok, está bien, lo voy a hacer. Pero, pues, o sea, te tomas el mezcal, pero el alacrán sigue adentro no, de la amiga, botella. No, amiga, es que vi yo el... Yo tomé de ese y el alacrán nunca salió de la botella. Y es que es hasta bueno. Que te acabas la botella, amiga, y ya te lo tienes que, como el gusano, como la hormiga, como todo eso. Igual, bueno, a propósito también de que estamos en el mes patrio, vamos a estar ahí medio hablando de estas cositas que los mexicanos suelen hacer, entonces... Ajá. Yo creo que yo haría eso, por ejemplo. Pero bueno, yo creo que mi opinión es que sí, sí, a veces hacemos cosas que no nos gustan tanto, pero pues por el gusto, la necesidad o la ambición o por lo que quieran verle o por el motivo que quieran verle, pero el tener el dinero para lo que sea a veces nos lleva a hacer cosas que no son como tan cómodas o tan placenteras, por ejemplo, como a Ramón. Que dice, yo vendería medias, después nos aclaró, y dice, medias horas de placer. ¡Ay! Bueno, pues si son de placer, a lo mejor sí son agradables. Sí, claro, ¿no? Y creo que todo el ser humano y más los mexicanos somos capaces de hacer bastantes cosas muy absurdas, muy graciosas, y otras hasta incluso dejando a un lado todos esos valores que la familia nos inculcaron y que la sociedad tiene como marcadas para llevar un orden, ¿no? Pero, por ejemplo, algo que yo haría por dinero sería pues definitivamente trabajar, eso es un hecho. Claro, claro. Sí, trabajar, ¿en qué? No se los voy a decir, pero... pero... clink, clink, clink. Seguramente serías manager de Ramón. sí, seguro que sí, conseguiríamos buenas clientas, Ramón. Después del programa nos mandamos un mensajito, nos asociamos y platicamos tú y yo al respecto. ¿Tú qué harías, Blanca, por dinero? Bueno, aparte de trabajar, yo creo que también haría como cosas absurdas, comer como algo que nunca he probado o que me produzca como miedo o, no sé, lanzarme de un paracaídas, pero no sé. O sea, sería como un reto, sí, más como que el querer, como el querer ganar el dinero. Algo como que me implique como romper un miedo o algo así, que diga, bueno, pues el dinero es una muy buena motivación para eso. El matrimonio no cuenta. O sea, si llega alguien y me dice, oye, pues este es un reto, no, gracias, la verdad no va por ahí. ¿Te casarías por dinero? No, yo creo que no. ¿No? ¿Tú crees que hay gente? Sí, ¿verdad? Muchísima. Sí, yo creo que muchísimas personas lo hacen. Yo, en mi caso, pienso...
al estilo de los tigres del norte, ajá, aunque la jaula sea de oro, no deja de ser prisión. Entonces, sí, creo que perder la libertad por dinero sí sería como algo que yo no haría. Podría perderme comiendo alacranes, nadando en serpientes, ¿qué otra cosa haría? Disfrazarme de algo, hacer algo bochornoso, creo que eso sí lo haría por dinero. Sí, lo sé. Sí, lo sabes. Vender aire también. Vender aire también, sí. Lo podría vender hacer. Vender piedras también lo haría. Por piedras dinero. No de los de... Ni de las que sería millonaria, todos, amiga. Sería millonaria, pero no. Oye, ¿de veras venderías droga por dinero? No. ¿No? No, como que eso no me agrada tanto, fíjate. ¿Tu cuerpo lo venderías por dinero? Depende del mono. ¿Sí? Me tendría que gustar. O sea, si está así como gachón, pero te ofrece mucha lana. Me decía, muchas gracias. Si cierras nomás los ojitos, no, o le pones una bolsita. Yo creo que le... muchas gracias, mi vida, Pero bueno, sí que te dé mucha lana, que te diga, o sea, mucha, mucha lana. Es que, para que te compres un carro y te vayas de vacaciones. Así. Yo creo que no. ¿No? No lo haría. Tendría que andar, sí, por los suelos. En topos uranos y por el suelo para decir, pues chingue su, pero yo creo que no. No. No me atrevería. Esa sería una de las cosas que no harías por dinero. Es que creo que el daño sería irreparable. O sea... No, pues te vas de vacaciones a República Dominicana y se te olvida. Ay, Karina. A las que piensan que me financiaron mi viaje, no, me lo financiaron. Esas son de las cosas que no haría dinero. Sí. Acostarme con alguien por dinero, eso es lo que no haría. Sí, yo creo que la dignidad está por encima de muchísimas cosas. Para muchas personas, bueno, uno puede perder la dignidad de cierta manera, ¿no? O sea, por ejemplo, haciendo cosas bochornosas. Yo en ese sentido creo que sí sería más viable que yo pudiera acceder a hacer algo ridículo o algo así. Ajá. O incluso peligroso, pero no peligroso en el sentido de vender drogas o el cuerpo así, sino peligroso de aventarme a un ojo de cocodrilos, por ejemplo. Pero sin saberlo, no, sí, pero bueno. A ver, por ejemplo, otra de las cosas que a mí se me ocurre que la gente de pronto hace por dinero es enseñar los pechos en los conciertos, o en los estadios, no, en los yo canones gratis. Y todo eso. ¿Sí? Sí, ya lo hice en la prepa gratis, entonces pues ya creo que cobrar a estas alturas y cuando ya no están en su espacio donde estaban antes, cuando uno iba en la prepa, pues yo creo que ya no tendría como razón de ser. O sea, gratis ya, chingues. Pues lo hice gratis. Es que estaba muy enamorada de José Force en aquella época, hasta que un día me robó una botella de vodka en un lugar, entonces pues me desencantó. ¿Quién te la robó? José Force. ¿Te robó una botella de vodka? Sí. Fíjate, él no lo hizo por dinero, lo hizo por una botella. O sea, ¿cómo? ¿Te robó la botella para que le enseñara los pechos No. O sea, él hizo algo, no lo hizo por dinero, lo hizo por una botella, ¿no? Que fue, ya. O su fama dijo, pues lo que está en la mesa es mío. Uh-huh. Y aunque yo estaba arriba de la mesa, pues no me llevó, nomás se llevó una botella. ¿Y le enseñaste los pechos? Estábamos coraje, en un concierto. No, eso ya fue en un concierto antes de esa fiesta. Y pues sí, obviamente, pues en la época de la prepa uno hace muchas cosas sin sentido, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. No, y también a estas alturas también seguimos haciendo a veces cosas sin sentido. Uh-huh. A ver, algo que yo haría por dinero, híjole, sería... Yo creo que sí tiene que llevar algo que implique mucho un reto. Por ejemplo, a mí me dan mucho miedo las arañas. Mm. Entonces, el no sé, tal vez el dejar que una araña esté en mi mano o algo uh-huh. así. O sea, sería como un reto para empezar y pues ya de pasadita, pues una lana. Pero sí, tendría que ser muy buena lana porque es un reto muy grande para mí. Sí. Definitivamente. Sí, yo también voy en ese mood. Y otro también he visto por ahí en internet unos videos donde supuestamente te van poniendo como dólares y shots, uh-huh. ¿no? Y según la cantidad de shots que te tomas, son como que la cantidad de dólares que vas adquiriendo. Creo que eso yo también lo podría hacer sin ningún problema. Sí. Oye, ¿tú por qué crees que las personas, o sea, de pronto llegamos a hacer esto, el qué nos lleva, qué nos mueve a querer hacer cosas por dinero? ¿Tú qué crees que sea? Bueno, en principio creo que es, bueno, desde mi postura sería como el reconocimiento o el ego de decir, güey, lo hice, ¿no? Lo hice y gané tanto, ¿no?
creo que también en algún sentido pues ya sería por ambición, porque creo que hay quienes el hecho de ganarlo de alguna manera es como, bueno, pues me gusta, ¿no? Uh-huh. Y el otro sería por necesidad, ¿no? Alguien que diga, pues chingues, pues no hay de otra, pues lo hago. Uh-huh. Como el video este que salió en unos youtubers, unos uh-huh. Chavos youtubers que le decían a un indocumentado que le decían que le iban a dar lana si hacía ahí cosas con otro chavo, pues ridículas y absurdas, ¿no? Entonces empezaban a burlar de él y todo, uh-huh. y lo bullearon mucho e incluso hasta tuvieron denuncias a estas personas y todo porque le estaban ofreciendo lana al chavo y pues obviamente por necesidad él decía, pues sí, está bien, o sea, sí lo hago, y le pedían que hiciera cosas realmente vergonzosas y humillantes. Uh-huh. Entonces creo que sí, todos tendemos como diferente... Puntos de vista y motivos para realizar las cosas, ya sea por dinero, por diversión, por yo, ego, por ejemplo, como sea, pero eso de que estén humillando a la gente para que yo por ejemplo eso se me hace yo por ejemplo maravilla. Por dinero sí humillaría a alguien así con un látigo, con látigo, sí sería así como de, ya de eso te dije, no, no te creo. No, bueno, de ese tipo de humillación como que tú dices, dinero, no, ¿sí? Pero sí como, no sé, someter a alguien, atarlo, como tipo shibari o algo así. Oye, a mí me ataron. Entonces, gratis. Sí, amiga, ¿no cobraste? Se me durmió. ¿No cobraste? Pobre. Para los que se perdieron ese capítulo donde Karina fue tomada y fue atada, al fin. Al fin. Pues pasen a ver los videos pasados de Bulbar, donde hablamos sobre el arte del shibari. Y bueno, ahí Cari tuvo maravillosa experiencia de ser atada y no cobró. Y no cobré. Lo hizo gratis. Bueno, pero lo disfruté mucho, ese fue mi pago. Está bien padre ese programa, también para que lo vean, y todos los programas pasados que hemos hecho, uh-huh. también están súper, súper divertidos. El día de hoy andamos muy relajadas, andamos así como que... tranquilas, sí, porque tenemos ganas de estar aquí con todos nuestros amiguitos. Queremos también, aparte de pasar un ratito con ustedes, explicarles más o menos cómo se va a estar moviendo la dinámica del programa. El día de hoy estamos aquí en cabina, pero posteriormente les vamos a tener más sorpresas con algunos invitados, hay cositas que estamos preparando, entonces siempre va a estar así como generándose algo, ¿no? Diferente. Vamos a estar como más dinámicas, como más en movimiento, para que estén pendientes. El día de hoy sí queríamos como aterrizar un poquito para poder platicar con ustedes y explicarles pues en qué andábamos y aclarar todos estos asuntos y todos los rumores que había en torno a la polémica enigma de la desaparición de Karina. Habían dicho, güey, que se había ido a no sé dónde, y luego, no, pues que desapareció en el triángulo de las Bermudas. Y estaban diciendo un montón de cosas, y yo, no, pues sí, es que no que sé. Que se quedó entonces, con el dominicano. Sí, un montón de cosas. No, la otra fue, ya se pelearon, se dejaron de hablar, terminaron su relación, y yo dije, nada más de la cintura para abajo. De la cintura para arriba todo sigue siendo normal. ¿Sí o no, amiga? La relación continúa. ¿Sí o no, amiga? Sí, entonces, sí, sí. Pues bueno, por ahí va el asunto. Entonces ya está de vuelta. Se lo merecía, o sea, es una mujer que trabaja muchísimo, entonces está de vacaciones. Yo siempre les decía la verdad, pues está de vacaciones, pero no sé por qué nadie me creía. O sea, no sé por qué se generaban otras cosas. Ah, pues porque buenos chismes, buenos echar chisme. Entonces, pues yo dije, aquí en Bulbar echamos chisme, pero no mentiras. Entonces, ah, sí, eso sí. Era importante aclarar eso y bueno, pues estar un ratito también con ustedes. No sé si hay más comentarios por ahí, no, porque parece... yo no los puedo ver, pero sí. Ajá, a mí no me parece comentar, comentarios. Platíquenos, a ver, algo así que sea que como nos platiquen muy absurdo como, de lo sí, que harían cosas que harían dinero. Por dinero. Yo, por ejemplo, me metí a ver, así como las cosas que la gente hace por dinero, ¿no? Y me encontré un montón de cosas, desde trabajos súper absurdos como limpiarle el trasero al rey o a la reina, que dices, güey, no manches, ¿no? Pero pues por dinero, pues a lo mejor chance y si lo hago, ¿no? No sé cuánto le paguen a un limpiador de traseros del rey o la reina, pero dije, bueno, pudiera ser. Ese vato cuando le diga, ella, ¿qué te dedicas? Limpia culos. Soy limpia culos profesional. Pues hay lambe huevos y por tantito no les paga el rey, pues bueno.
Literal. Más desatadas. Es que como ya son las 6, ya podemos hablar más cosas. Sí, ya vamos a tener nuevo horario también. Como ya se dieron cuenta, vamos a estar de 6 a 7. Pues hay muchas cosas nuevas, hay muchos cambios también. Y con lo único que no cambia son las ganas de estar aquí con ustedes, las ganas de estar cotorreando, de estar echando... Sí, irreverencias y cosas. Irreverencias, albures, carcajadas. Chistes, una que otra lagrimita también, tonterías. Depende del tema. Bueno, y otra de las cosas absurdas que también chequé que hacía la gente por dinero, pues obviamente ser una sugar baby, que ya habíamos platicado en algún momento dentro de los programas de Bulbar sobre los sugars. Y bueno, la relación que había y esta forma como de normalizar recibir este dinero por afecto, ¿no? Entonces, como ser rentable en ese sentido, pues pudiera ser, ¿no? Obviamente supongo que quienes se dedican a eso, pues deben de proporcionarle al pagador pues ciertas cosas interesantes, ¿no? Para empezar, yo no pude determinar dentro de qué rango de edad entra una sugar baby. Porque, por ejemplo, una ya es treintón, o sea... Uy, ¿cuántos? Pero entonces un sugar para mí... O sea, tú vas entrando a los 30 y yo voy saliendo de los 30 y me siento... Seguimos en los 30, mira. Y me siento súper joven y tú aquella... Seguimos en los 30. Aquí seguiremos en los 30. Entonces... ¿Cuál sería como el rango de edad, no? O sea, ¿qué determinaría que pueda ser una sugar baby como para poder, o sea, ganarte ese dinero? Entonces, hay como ciertas cositas que se podrían ahí como establecer, ¿no? Yo creo que no tiene que ver con un rango de edad. El que sea un sugar baby es porque, o sea, pues es mucho, o sea, es mayor que la persona, simplemente es mayor que la persona y que se note mucho la diferencia y que le, no, o sea, que le pague y pues ahí que se regresen el favor mutuamente, ¿no? A veces también nada más es como por compañía. ¿Tú serías como una dama de compañía de alguien por dinero? Sí, hasta gratis. Uno está bien pendejo en ese sentido. No, gracias, te acompaño. No, de hecho, el otro empleo que vi que era así como absurdo era abrazador. Ah, sí. Entonces va en ese sentido, ¿no? Gente que paga por tener a alguien que lo acompañe o que lo abrace, sobre todo cuando son soldados que ya están retirados de la guerra, que quedan con alguna secuela o algún trauma, ellos destinan parte de su dinero para pagar por la compañía de alguien y esta compañía se refleja en eso precisamente. Uh-huh. En cuando la persona se tiene que ir a dormir, que no puede dormir, tener a alguien que lo esté abrazando todo el tiempo. Entonces, yo sí haría eso por dinero y ganan súper bien. Sí, sí te creo. Eso sería como, aparte de las cosas que harías por dinero, como los trabajos que todo el mundo quisiera, ¿no? Como ese trabajo de los catadores de colchones. Bueno, también los catadores de vino. Yo quiero ese trabajo. Sí, bueno, pues yo eso lo haría por dinero. Catar vinos, dormir, cerveza, ¿no? Ajá, en los colchones, así que son los probadores de colchones, y que es así, te pagan por dormir. Imagínate el trabajo, el sueño de todos trabajar. Yo necesito un empleo de esa naturaleza. No, aparte también había otro, por ejemplo, que era estar en un aparador. Ajá. O sea, que todo lo que tú haces y todo eso, que la gente lo esté viendo todo el tiempo y te están pagando por eso, ¿no? Entonces, eso es en Europa, ¿no? ¿O dónde hacen eso? Bueno, sí. Sí, ¿no? Como en Europa y todo eso. Oye, aquí imagínate que alguien haga eso aquí en México. Pues estaría padrísimo. Yo, por ejemplo, yo sí pagaría por verte. Ah. ¿No? No me ves porque no quieres y no te cobro. No, eso gratis. Es una como de las cosas que yo creo que estaría como dentro de las cosas que yo sí haría por dinero. Yo sí sería una abrazadora, sí sería una acompañante, sí sería una exhibicionista, sí sería alguien que coma cosas como desagradables, sí sería alguien que por dinero haría como algo peligroso, sí sería alguien que por dinero a lo mejor humillaría a alguien así en modo sadomasoquista y todo eso, creo que sí andaría como... Sí, eso sí lo harías por dinero. ¿Y qué no harías por dinero? ¿Casarme? Ajá. Eso sería como... Pues, sí, no, yo tampoco. Comprobado mil por ciento. No. Creo que no, que casarme, Ay, no sé, es que tengo como...
cosas ahí muy, muy, muy duales. Y luego te quejas de los Géminis, que dices que somos todos duales. Todos duales. Es que iba a decir, por ejemplo, creo que no traicionaría a una persona que amo mucho por dinero, ¿no? Pero luego pensé, ¿qué tal que si esa persona me traiciona primero? Bueno, luego me enredé como en eso, me fui como pensando, pero creo que hay como ciertos valores que yo no podría romper, ¿no? Algo donde neta mi dignidad y como mi algo que me lastime como muy en lo profundo, creo que sí sería algo que no permitiría que pase, aunque me paguen un chingo de dinero, diría no. Yo no mataría a nadie por dinero, jamás. Ah, bueno, yo también. Por ejemplo, jamás, ¿no? O sea, por ejemplo, no mataría matar, a nadie por dinero, tampoco me casaría por dinero. Pero a lo mejor yo no mataría por dinero, pero sí por emputada, güey. O sea, eso sí sería como, no me pagaron, pero pues pasó. Creo que eso sí pudiera generarse conmigo. O, por ejemplo, si viera que alguien está haciendo algo a mis sobrinas, por ejemplo, y me viera en una situación de esa naturaleza, o sea, no importa que no me paguen, yo lo haría, pero sería como por el impulso o por estar en una situación de riesgo o de peligro, no por esto de, bueno. Por recibir el dinero o algo. A ver, yo no puedo ver mi teléfono. Yo tampoco, amiga. Tuve un accidente, se quebró. ¿Por dinero? Venía. A ver. Entonces, por dinero. ¿Por un celular? Por dinero para reparar mi celular, pónganme ahí qué quieren que haga. Ah. Ya digo si lo hago o no. A ver, ya yo decido, depende, ya digo. A ver si me conviene o no. Ay, amiga, porque me haces pensar muchas cosas. Bueno, pues ahí que den ideas y ya vemos si lo hacemos o no. A ver si nos conviene o no. Bueno. Vamos a ver aquí qué más. Otra de las cosas que yo no haría por dinero sería como, no vendería como ciertas cosas que para mí son importantes en un sentido amoroso o así, no sé. Por ejemplo, si alguien me regaló algo, un anillo de compromiso, por ejemplo, ajá, y es muy, muy valioso y lo amé mucho, 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 y resulta que por azares del destino no tengo dinero y digo, bueno, pues voy a ir y lo voy a vender o voy a ir y lo voy a empeñar, ajá, o algo así. Yes, no. Pero si ya la relación terminó y ya el cucaracho se fue y ya no hay nada. O sea, pues en su momento sí fue importante, pero pues ya no. Pues sí. ¿Y si necesitas dinero tampoco lo venderías? Yo creo que no. ¿El anillo? No, el anillo no se vende. ¿No se vende? ¿Ese se regala? Tampoco, amiga. ¿Verdad? Bueno, ¿y quién me lo regala? Mira, dice, si te dan dinero y te gusta por ya no hacerlo. A ver, no entendí eso, que nos expliquen. ¿Quién? Ramón dice, si te dan dinero y te gusta por ya no hacerlo. O sea, ¿cómo? O sea, si te dan dinero y te gusta que te den dinero, ¿o cómo? ¿O te refieres a tus medias horas de pasión, Ramón? Pues, o sería así como al revés, ¿no? Que te den dinero para que ya no te dediques a hacerlo. Ah, ya, ándale, también podría ser eso. Encantada, sí, claro. Acepto. Sí, pues como esas historias de amor de telenovela, ¿no? Del hombre que va y saca a la chica del bule o a la chava que trabaja en la estética masculina y todo eso, que la sacan de ahí por amor y para que ya no se dediquen a eso y ya sean mujer de un solo hombre. Se ha dado, sí. Marisma. Sí. Bueno. Oye, andan bien apagados, los abandonamos mucho tiempo. Sí, los abandonamos mucho, están apagados y nosotras también andamos ahí medio cucu. Andamos desubicadonas porque es la primera vez que estamos transmitiendo desde este nuevo hogar y pues la idea era nada más estar con ustedes para presentarles nuestra casa, para aclarar ciertos rumores, para presumirle que andábamos de vacaciones, de parranda y no andábamos muertas. Ni casi, casadas tampoco. Casi muertas, pero no, señores, no. No me puedo morir sin decir más irreverencias aquí. A ver, ¿por qué casi muerta? Platícanos, ¿qué te pasó? No, pues nada, amiga. A ver, ya hablamos de las cosas que haríamos por dinero, de lo que no haríamos por dinero. Ahora platícame, Blanca, ¿qué has hecho en todos estos días que no nos hemos visto? Ay, no, van a tener que pagarme la terapia, entonces. Voy a llorar aquí. ¿Por qué dices que ya te andabas muriendo? ¿Qué? No, amiga, estaba enferma. Ah, sí.
estaba enferma, entonces ya ves cómo es esto de las cosas raras. Entonces, y bueno, nada, yo no estaba haciendo nada salvo aclarando los rumores, diciendo que andabas de vacaciones y generando pues lo que sigue de Ulvar en esta nueva temporada. Creo que sí los abandonamos bastante tiempo, pero sí quiero hacer hincapié en lo siguiente, que sí vamos a estar cambiando como la forma en la que estamos trabajando y que también tenemos nuevos invitados, nuevos temas, nuevas oportunidades para que nuestros Bulbi fans pues puedan acercarse más a nosotras. Creo que es tiempo de ir retomando poco a poco esa cercanía. Yo sé que todo lo virtual y todo eso nos ha venido a dar como un nuevo modo de ser en el mundo, pero sí hace falta de repente también como que retomar esta forma de vida, una nueva forma de vida, y definitivamente, o sea, ya estuvimos mucho tiempo aislados, ya estuvimos mucho tiempo encerrados. Eso nos generó, pues, estrés, ansiedad, depresión, pérdida de trabajo, pérdidas de parejas, de amistades, de familiares también. Pero también vino a generarnos nuevas cosas, nuevas oportunidades, como nosotros hoy, esta nueva oportunidad de hacer esta nueva temporada y de estar con ustedes. Entonces, hay que seguirnos cuidando definitivamente y hay que adaptarnos a este nuevo modo de vida, porque este virus definitivamente no se va a ir. Entonces, claro, hay que empezar a adaptarnos y empezar a tener confianza más en nosotros mismos, empezar a generarnos cosas bonitas para que todo nuestro entorno esté bonito también y evitemos como caer en malas energías y ser vulnerables ante el virus y las demás personas también. Entonces, no hay que dejarnos de cuidarnos siempre, siempre. Nosotras ahorita, digo, se ve que estamos muy cerquita, pero en realidad no estamos tan cerca, tenemos nuestra sana distancia. Está aquí Susana con nosotras. Y también, sí. Hola, Susana. ¿Cómo sí, y también, o sea, pues hay todo un protocolo cuando ingresamos a la cabina, cuando nos vamos, también desinfectan todo el espacio y así. Entonces, sí, eso, pero también generar nuevas oportunidades, como bien dice Karina, y estarse reinventando siempre. Creo que en estos días que no estuvimos con ustedes, yo estuve como reflexionando un poquito de lo que veníamos haciendo y la forma en la que veníamos trabajando, que siempre me ha gustado, siempre ha sido un éxito, y un éxito porque ustedes nos acompañan todo el tiempo, porque siempre están pendientes, porque siempre nos están preguntando cosas o nos están diciendo, inviten a fulano, esto sí nos gusta, esto no nos gusta, no hablen de este tema, hablen de esto otro, saludos a fulano, así. Entonces, creo que eso para nosotros es súper importante porque es como el motor de todo lo que nosotras hacemos y eso es lo que nos mueve. Sin embargo, también vemos que las formas están cambiando, o sea, y con eso pues el mundo, y que también nosotras tenemos que reinventarnos y adaptarnos también a las nuevas formas, obviamente sin dejar de hacer lo que amamos. Creo que cuando llega un momento en el que uno deja de hacer las cosas con este amor, con esta pasión, con esta alegría, con estas ganas de disfrutar, se le pierde un poquito el sentido porque pasa a ser como un trabajo que estresa o que desespera. Sí. Y no es el caso de Bulbar. Bulbar siempre ha sido un espacio que se ha creado con la intención de divertirse, de llevar chistes, traguitos, tonterías, sí, y compartir con ustedes, que eso es lo más importante. Entonces, yo me siento muy, muy, muy agradecida, estoy muy orgullosa de poder compartir contigo, Karina, gracias, y con las personas que nos siguen, porque sin duda creo que hacer esto nos ha dado un montón de experiencias, un montón de conocimiento, un montón de personas que han pasado por aquí que nos han dado en la madre con sus comentarios, que nos han dado un montón de amor, un montón de alegrías, y otros que también nos han dado un montón de tips para mejorar y que nos mucho han aprendizaje. Nos han brindado todo su apoyo para seguir adelante. Entonces creo que sí está como muy chingón continuar con este espacio. Y bueno, esta nueva temporada que va a cerrar como el trimestre del año, que son todos los meses como más guapachosos, más alegres, así, pues nosotros vamos a intentar estar disfrutando con ustedes pues de todas estas cosas, ¿no? Obviamente agradeciendo por supuesto a todos los patrocinadores, tanto los que nos han estado apoyando en lo que llevamos de Bulbar como los nuevos que están en puerta, porque también gracias a ellos pues este espacio pues es posible. Y si ustedes pues obviamente quieren participar de alguna manera, pues ya saben que nos pueden contactar, ya sea a Cari o a mí, y nosotras con todo gusto les explicamos cómo funciona todo esto. Y bueno, por supuesto siempre generando temas para ustedes. El día de hoy
les repito, para los que se acaban de conectar, estamos nada más dialogando con ustedes, charlando un ratito para explicarles, pues, el por qué. La nueva dinámica que vamos a tener. Los nuevos cambios, porque andábamos desaparecidas, entonces estábamos perdidas. Pero muy contentas. Muy perdidas, sí. Y bueno, y más contentas nos vamos a poner los próximos días, porque por ahí alguien de nuestro staff nos quiso retar, ahí a propósito de que estamos en el mes patrio, que ya se empiezan a manifestar como que los traguitos y todas esas cosas. Entonces, nosotros siempre manifestamos y buscamos pretextos para manifestar los bueno, traguitos. Entonces, pues por ahí se llama vulva. Alguien de nuestro staff nos hizo un reto que, bueno, dado a todas sus reacciones que han tenido, pues bueno, no nos quedó otra más que decir, va, nos lo vamos a aventar. Sin más. Sin más, pues le vamos a entrar. Y eso, que quede claro, no lo vamos a hacer por dinero, lo vamos a hacer nada más para darle gusto a usted que está haciendo esa ¿Pero petición. ¿Pero cuál fue el reto? Entonces, el reto consiste en que nos vamos a tomar un shot por cada me asombra que le dieron a una publicación. Hasta el momento van 50, ya salió el patrocinador de las botellas, entonces... las botellas. Pues es que, amiga, 50 cada uno. Yo no Ay, sé no, cómo. No, 50 me voy. Entre las dos. Y de los shots chiquitos. Bueno, de yo los no del sé cómo me voy a ir de aquí. Pero de bueno, tapita. El asunto es que aceptamos el reto. Muchísimas gracias por estar participando. Y bueno, amiga, no nos quedó de otra. Al público, lo que pida. Muy bien. Ay, no, yo estoy muy feliz de regresar otra vez con ustedes. Les comentábamos, este es una nueva etapa de Bulbar. Vamos a hacer cosas bien divertidas, diferentes, y pues vamos a darle hasta donde el tiempo, y también nuestras actividades nos lo permitan, porque sí, lo hacemos con mucho amor, lo hacemos con mucho cariño, pero pues vamos a esforzarnos de dar lo mejor en nosotras para que este proyecto siga adelante. Blanca, es un placer estar aquí otra vez contigo, cotorrear, echando las risitas, los albures, sacando los trapitos al sol. Pero creo que pues es momento de despedirnos. Hoy me da mucha tristeza irme porque nuestro programa fue muy corto y fue muy poco comentado. Pero es normal, eso nos merecemos por haberlos abandonado tanto. Pero ya, sigan al pendiente en los próximos programas que van a estar súper divertidos. El programa de la próxima semana va a estar súper, súper interesante. Estén al pendiente de la página para que vean el tema. Y sí, de verdad está súper recomendado. Van a aprender muchísimas cosas porque también la idea de este proyecto no nada más es cotorrear y hacer desmadre y echarnos los tragos y no, o sea, también es que ustedes se lleven algo, que aprendan algo, que nuestras experiencias o las experiencias de nuestros invitados o sus aprendizajes les aporten algo a ustedes, ¿sí? Entonces, ojalá de veras que no se pierdan el programa de la próxima semana, va a estar bien, bien interesante. Además, nuestra invitada está súper guapísima y es una chica súper inteligente. Entonces, pues estén ahí al pendiente y en nuestras redes sociales, acuérdense, estamos como Bulbar, con V y BD, buenísimas, en YouTube, Spotify, iTunes y Deezer, en todo pónganle Bulbar, en todo pónganle Bulbar y escuchen nuestros podcasts, ¿sí? Ahí nos van a encontrar todo lo que hemos generado durante más de un año, ahí lo van a escuchar, ya llevamos bastante haciendo esto y bueno, lo que falta, porque yo confío en cada uno de nuestros Bulbi fans que nos siguen. Entonces, mientras exista uno dispuesto a escuchar, aquí vamos a estar. Sí, gracias Ramón, por cierto. Te queremos mucho. Nos vemos la próxima semana, chicos. Muy bien, pues muchísimas gracias. Esto fue todo por hoy. Los esperamos la próxima semana. Ya saben, si ustedes quieren también participar con un tema o algo, pues aquí esta es su nueva casa. Así es, los queremos mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye. ¿Vienes de trabajo o placer a Guadalajara?